Después, cuando pase por ahí, puedes coger los objetos, no pasa nada. Se queda dormida, pero no. Persona tiene hambre. ¿Cómo es un chocolate? No recupera casi nada, pero bueno. Ya. ¿Y ahora qué dijo? Todo esto lo necesito. Si consigo más tal, le dan darme un inventario un poquito más grande. Pero bueno. Porque es que así no me va a alcanzar ni siquiera para cargar las trampas. Lo necesario para las trampas. Acá parece que no capturó nada. Le voy a poner una valla. Eso, una valla. ¿Qué? ¿Las botó? No. La trampa, coja cosas, nada que se captura ese animal, ese conejo. Supongo que sí puedo coger el gusano. Pero cómo hacerlo de una vez, si es que puede comérselo. Bueno, entonces para qué sirve. Ok, son dos objetos para... dos espacios para ponerse cosas que se equipan. Necesito hacer más de la otra trampa. Entonces yo creo que voy a pasar de coger piedras, aunque esas piedras grandes también se necesitan para otras cosas después. ¿Qué agujeros de conejo? Bastantes. Sí que voy a poner una trampa aquí, así tengo para hacer una. Voy a hacer de las otras. No me sirve así. Vamos a ver, una aquí. Ah, no, esto no es para eso, creo yo. Es de estas. Sí. Entonces ya es una forma de solucionarlo en el inventario, ya que las plantas solo sirven para eso, para craftear de esto. No me puede sacar más, o sea, varias a la vez, que yo tengo que arrastrar una por una. Entonces lo que va a hacer es eso. Ahí eso. Esta es la trampa que quiero hacer. Una carta. Carta. Tampoco tiene el inventario lleno para guardar una carta. La voy a poner allí. Otro día.
cómo yo hago la trampa y todo esto. Me faltan palitos, ya está el árbol. Este árbol como marca de que acá puse una trampa cerca. Es que tengo esta cosa. ¿Cómo le hago? Pues nada, la botamos y otro día vendré a coger. Pero si este atrapó algo. Y seco, siempre que uno atrapa algo, las trampas secan el agujero de conejo. Casi me dejó a bueno poco. Convertir esto en cuerda. Si me salgo un espacio, guardo esto. Y esa misma trampa la pongo aquí. Y ya esas trampas ya no me gastan vallas. Y así puedo usar las vallas para comer. Exclusivamente para mi uso. Que si no, como me muero. La atrapo también. Como yo me voy a tocar botar esto. Esto es otra cosa que se ve para marcar, para botar objetos. Bueno, pues guardaré esto. Estas cosas no sé para qué son, y la wiki tampoco me dice, creo que se usan para algo. Tal vez deje cogerlas entonces, porque si la wiki sabe, yo tampoco soy adivino para saber para qué sirve. Tal vez son solo vallas venenosas, que no tienen ningún uso. Lo puedo usar de combustible. No sé si se deja, pues no sé, cuando prenda combustible veré. Sí, no, esta es otra caja que sí había visto pero no había recogido. De lana, de tela, otro de... palitos. Ah, no, flecha. Porque la flecha sí es útil, pero todavía no tengo para hacer la flecha. Ahora sí me llevo esto. Ya tengo espacio para esto. Como organizo el inventario, pondré comida allí arriba. Madera, que es lo que sigue. Lo que yo consigo, las piedras. Y la trampa aquí. Supongo que no se pueden apilar las trampas. Luego aquí cojo lo que ya había dejado aquí como... las trampas de conejo se... no sé si se desapareció o no. Esa trampa como que nunca sirvió. Mira, la voy a botar ahí por decoración solamente. Voy a poner esta aquí. Y me voy caminando. Ya mismo sé que hay dos trampas allá, acá hay otra. Ya voy a poner otra trampa. El de aquí. Voy a talar este árbol de aquí. Bueno, desde ahí se ve que es un... se ve la trampa. A ver... a ver si se apila. Sí, qué bueno. Aquí cojo vallas. Coge vallas, Dios mío. Eso. Acá ya me está diciendo que mi inventario va a pesar. O sea, llevo muchas copias de algunos recursos. Cada copia de recursos tiene un...
una capacidad máxima, supongo. Es que, ¿cómo hago con esa cosa de allí? Vaya, coja vallas. No había hecho, acá estaba la otra trampa. Luego si la ponemos. Ahí se la puedo reubicar sin acercarme, o sea, soy con la mente, se reubica. Muévala, yo si ahora ya no la muevo. Porque la ves así de cruel. Muévese. Vamos a coger esta y esa. Ah, ya, una vez las pongo ya no las puedo reubicar. Ok, pero si ahí pude, ya. Bien problemático. Y botamos esto, ponemos eso, cogemos eso, no se lo como, y ya algún día vendré por las trampas, porque no sé qué botar. Es que hay muy poco inventario y no hay forma de. No hay una mochila. Voy a comer alguna valla. No falta que se muera ahora el joven. Listo. Despierte muerto. Subió una barrita, quiero ver cuántas vallas necesito para que suba una barra. Va a subir, creo que son 3. 2, sí, son 3. ¿Qué? Tampoco. 3. 4 vallas. Eso no tengo nada de vallas, tengo vallas para nada. Qué complicado. No sé, no sé. Creo que si me alejo esa. ¿Cómo mostrar esa valla exactamente? Esa trampa que digo. Si quería pasar por ahí, aunque me queda el día. Estoy pensando cómo voy a hacer. Lo otro sería cortar varios árboles, cargar solo palitos y tener madera. Tengo que pensarme o planearme la forma de desocuparme y poder tener la oportunidad de coger todos los recursos que necesito, porque ni siquiera para la hierba me alcanza ahora el inventario si cogiera. Listo, ya empezó el siguiente día, entramos a otoño. Y está, creo que con eso puedo, pues tengo vallas para sobrevivir aún. Otro día vengo y cocino la carne. Entonces voy a dejar esto. Y ya me lo pensé un poco mejor lo que voy a hacer. Y es las plantas deberían ir ahí en esos agujeros de allí arriba. Las plantas las voy a mantener como plantas, ya no cojo berries de la rara que no sé para qué sirve, y me quedaría en un espacio para otra cosa. Voy a ir a recoger las trampas. Pues aquí coja. ¿Por qué no coge la trampa? Necesito un tutorial para aprender a coger trampas. Es que no entiendo.
se lo boto allí que no lo quiere. Tal vez como que toca acercarse para cogerlo, pero como si la pone de forma tele con la mirada, pues debería cogerla con la mirada también. Voy a enseñar las dos trampas que dejé. Sí, esa sí, porque esa sí la puede coger desde lejos y esa sí ya no. Como que las que están dañadas sí puedo y las otras no, porque no unifican la forma de coger trampas. Eso no sé. No se tortura probando cuál es la forma de poner las trampas. Que ya estoy bien pesado porque llevo muchas piedras. Con esa planta, como yo estoy haciendo vueltas alrededor de la casa porque me queda más fácil así. Si quisiera ir a la casa a hacer algo, como dejar piedras por ejemplo, que es algo que voy a hacer de allá, porque bueno, ni siquiera creo que alcance. Entonces mejor me dedico a coger cosas y ya el personaje se teletransportará con la mirada a la casa cuando se haga de noche. Entonces, ¿para qué me voy caminando hasta allá?